Podemos seguir otro día en plan farmacia libanesa. ¿Cuándo ha dicho su excelencia el cristalero que nos va a hacer la merced de venir a cambiar la luna? Ha dicho que venía hoy sin falta. Ya, como ayer, vamos. Mira, como no venga dentro de una hora, llamo a otro cristalero. Sí, como ayer. ¿Y qué dicen los del seguro? Ah, que ellos no cubren daños ocasionados por disturbios, motines o turbamulta. Y para ello, esto es turbamulta. Mira, no firmes nada sin ver la letra pequeña primero, que ver la cara que tienen los del seguro. Pues no entiendo nada. O sea, que nos rompen un cristal, ¿de qué nos quieren poner una multa? Ay, Pili, que no te enteras. Pues claro que me entero, si es lo que dice mi tía. Que Madrid se está poniendo imposible con este ayuntamiento y con tanta multa. Que no es una multa. Mira, una turbamulta es como un motín. Un grupo de gente furiosa. Y dime tú, ¿has visto alguna vez un grupo de gente furiosa delante de la farmacia? Sí, el día que vinieron los acreedores de su marido. Sí, pero fueron muy pocos. Y además, con unas mangueras, unas pelotas de goma y unas tanquetas, lo disolvieron enseguida. Mira, este ha sido un drogata. Venía con el mono. Algo le asustó, salió corriendo. Porque faltar no falta nada, ¿no? Pues bueno, para los de seguro, turbamulta. ¡Qué barbaridad! Y encima una multa. Que no, Pili. Mira, una turba. Déjalo. A ver si es el cristalero. Dígame. Sí. No. Esto no es la lotería de la suerte. Sí, ya lo sé, es el mismo número, pero esto es una farmacia. Sí, señora, yo también lo siento mucho. Sí, me hago cargo. Adiós. Ya van 2 días que nos llaman confundiéndonos con la lotería de la suerte. Y la verdad es que es el mismo número. Pero mira que confundirnos con una lotería, precisamente... ¡Buenos días, Lourdes! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Por fin habéis puesto el ventanuco! Buena falta que os hacía con tanto ladrón y sinvergüenza como hay suelto últimamente. Precisamente uno de esos es el que se ha cargado la luna. Pase, pase, doña Paquita. ¡Ay, qué ver! Yo que tú llamaba a un cristalero, pero ya. Pues fíjese que no se me había ocurrido. Voy a llamar a uno sin falta. ¿Tú crees que esto me sentará bien, Lourdes? Vamos a ver. 10.000. Sí, claro, es para el riego. Tráete uno, anda. 10.000. ¿Para el riego? Yo con la manga y el agua natural me las arreglo muy bien. Si vieras cómo están mis rosales. Sí, pero esto es para el riego de la cabeza, que también necesita que la riegue de vez en cuando, ¿eh? Bueno, verá qué bien le sienta. Bueno, pues, si tú lo dices... Tome. Gracias. Adiós. 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 Me da mucha alegría que hayáis puesto el ventanuco. De verdad, Lourdes, estaréis más seguras. Adiós. Dígame. No. Esto no es un bingo, ni un casino, ni una lotería. No, señor. Es una farmacia desde hace más de 100 años. ¿Ah, que no lo cree? Pues venga usted mismo y lo comprueba. Qué delicadeza. No solo nos confunden con una lotería, sino con una lotería mañada. Ay, Dios mío. Pensar que me tengo que pasar la vida entre jugadores. Pues su marido de lotería sabe un rato. ¿Adolfo? No, no sería capaz, no. No, sería tener demasiada jeta. No, sí, jeta precisamente no le falta, pero no creo yo que... No. ¿Que no? Ese tiene cara para eso y para muchísimo más.
¿Adolfo? Soy yo. ¿Lucía? ¿Qué Lucía? Soy Lourdes. Sí, la misma con la que te casaste hace años. Ah, ya. Tendremos telepatía. Así que ibas a llamarme, ¿eh? Ya. ¿Y qué me querías contar? Ah, ¿quieres hablarme de un negocio? Sí. Bueno, pues vente para acá y me lo cuentas, ¿eh? Hala, hasta luego. Lucía. ¿Quién será esa Lucía? Hola. Buenos días. Si usted lo dice, ¿ese es el cristal que hay que reponer? Sí. Podemos cambiar ese o romper los otros para que hagan juego, ¿no? Mejor cambiar ese. Menos curro. ¿Y esto quién lo paga? ¿El seguro o cómo? Pues eso me gustaría a mí saber. Quedaron ayer en mandarme a alguien para ver la rotura del cristal, pero por aquí no ha aparecido nadie. ¿Y si no puedo trabajar, para qué me llaman? Mire, esto es una farmacia y no se puede tener el paso libre 24 horas, así que usted cámbielo y ya lo arreglaré yo con los del seguro. No sé, para el 92 nos van a dejar este país al día. ¿Y hasta el 92 no piensa arreglarnos el cristal? Mire, no puede dejar a dos mujeres abandonadas a la intemperie, al granizo. A los drogatas, a los chorizos. Puede usted cambiarlo cuando quiera, ¿eh? No, no puedo. Falta mi ayudante para tomar las medidas. ¿Ah? ¿Y eso no lo puede hacer usted solo? Hombre, poder sí. Pero entonces, ¿para qué quiere yo un ayudante? Mire, he visto un bar ahí al lado. Me voy a tomar un carajillo mientras le espero. Que vaya a buscarme bien. ¡Mi número! ¡Mi número! ¡Es mi número! Ah, ¿es usted el cristalero? Pues espérese, que soy el del seguro de accidentes. ¡Hombre! Buenos días. Buenos días. Hoy es mi día de suerte. Ya sabía yo que algún día tenía que ser, ¿no? Pues hoy. Me alegra que se tome mi caso con tanto entusiasmo, pero... Estaba yo revisando las pólizas de ayer, cuando veo su número de teléfono. Yo tengo una memoria de elefante para los números. Solo para los números, que son lo mío. Así que me digo Serafín, porque me llamo Serafín. Mucho gusto. Gracias. ¿Dónde has visto ese número? Venga a darle vueltas a la cabeza y nada, que no caía. ¡Hasta que al final! Era la lotería de la suerte. Sí, señorita, eso era. Mi boleto de la lotería de la suerte. ¡He ganado yo! ¡He ganado! Lotería de la suerte. Grandes premios sorpresa. Consultar con el cupón de la 11. Llamar al teléfono. Pero si es el nuestro. Claro. ¿Ve la casualidad? Justo cuando estaba revisando su póliza me digo, Serafín, mucha coincidencia es esta. Así que agarro el periódico y a buscar el número del cupón de la 11. Lo miro y ¿cuál era? Me lo imagino. ¡Era mi boleto! ¡He ganado yo! ¡He ganado! Vaya bola. Pues, enhorabuena. Gracias. ¿Y qué es lo que ha ganado? Ah, pues no sé. Ustedes sabrán cómo es ese gran premio sorpresa. Pero me he dicho, Serafín, el día de tu suerte ha llegado. Ya le ha costado, pero ha llegado. Y he salido a la calle como un loco a comprar de todo. Lotería, cupón de la 11, loto, bono loto, de todo he comprado. Los triunfadores tenemos que forjarnos la suerte nosotros mismos. No sabe cuánto me alegro. ¿Y si miráramos lo del accidente? ¿Accidente? Ah, no, luego. No se preocupe por eso. A ver, ¿cuál es mi gran premio sorpresa? Esto es una farmacia. ¿Cómo? ¿Me regalan la farmacia? Un pastor al mes, se lo digo yo. De eso habría mucho que hablar. Lo siento mucho, pero nosotros no somos ninguna lotería. Esto es una farmacia. Un momento.
Ella ha dicho que era la lotería de la suerte cuando ha entrado. ¿Es verdad? Mire, es que se trata de un error. Yo no sé de dónde han salido estos boletos con el número de mi farmacia, ¿eh? Siento muchísimo fastidiarle su día de suerte. Pero no tenemos nada que ver con esa lotería. ¿Por qué no habla usted con el que se la vendió? Vaya usted a saber dónde para ese. ¿Y cómo explica lo del teléfono, eh? Se tratará de un error de imprenta, yo qué sé. A un timo. ¿Cómo? ¿Quiere usted decir que no he ganado nada de nada? ¿Que me han timado? ¿Y en su día de la suerte? Según se mire. A lo mejor uno de esos números que ha comprado usted al buen Tuntún así le toca y... ¡Qué tan tangao, Serafín! ¡Qué tan tangao! No es un premio muy premio, pero por lo menos es sorpresa. Tenga, caramelos de menta para sus niños. No tengo niños. Bueno, a ver ese cristal. No vamos a perder los nervios por un timo de 20 duros. Ay, me alegra que se lo tome usted con tanta calma. Mire, ayer cuando vinimos estaba el cristal roto y dentro había una tuerca así de gorda. A nosotros no nos ha pasado nunca, pero por lo visto es muy corriente. Cuando un yonki busca una farmacia abierta y la ve cerrada, pues la abre. Ya. Y ayer cuando estuve en la policía para hacer la denuncia... Motivo ya le dije... del siniestro, turbamulta. No lo cubrimos. ¿Cómo que turbamulta? No acabo de decirle a usted que ayer cuando llegamos a la farmacia... Si esto no es más que una farmacia, eso no es más que una turbamulta. Y la luna se la paga a usted. Y no pongo en mi informe que usted misma se ha roto el cristal porque soy buena persona. A ver si se creen que solo yo voy a tener mala suerte. Vaya bola. Izquierda, ahí para allá. Espérate, vamos a pegarle. Espérate, por ahí. A ver, levanta. Patito. Irrompible. Bueno, por lo menos cuesta como si no fuese. Ya voy captando la indirecta. Hace una caña, jefe. Eso no se pregunta, chaval. Que en todos los trabajos se fuma. Ahora venimos y ojito con el cristal. ¿Qué dice ojito con el cristal? Si es irrompible. Me lo veo venir. Otra noche a la intemperie. Ay. El abuelo me ha dicho que este boleto va de palo. ¿No me das un premio especial, bollito? Un jabón te daba yo a ti. Por 20 duros guarros, ¿qué se puede esperar? Uy. Pero bueno, es que todo Madrid ha comprado un boleto de esos. ¿Pero qué nos ha pasado aquí? Nos han escoñado con la turbamulta. Hola, Pili. Hola. Bueno, hoy he estado con un mapa subido, ¿eh? Me ha hecho una ilusión cuando me has llamado. Sí, pero te la hubiese hecho más si hubiese sido Lucía. ¿Lucía? ¿A qué Lucía te refieres? Pues tú sabrás. ¿Me has confundido con ella por teléfono? ¿Lucía? Ah, Lucía, mi secretaria, pero Lourdes. Es una santa mujer, casada, con 5 hijos, gorda. Como comprenderás, solo nos une una relación laboral. ¿Y esa relación laboral no tendrá nada que ver con cierta lotería? ¿Con cierta lotería? Uh-huh. Pues no, no. Yo venía a hablar precisamente de mi relación laboral. Mejor en privado, ¿quieres? Con permiso, Pili. Sin permiso. ¿Y para qué quieres tú una secretaria? Si no es inmiscuirme demasiado. Para nada de lo que estás pensando. Trabajo serio y formal. Porque hay momentos en la vida de un hombre en que uno tiene que replanteárselo todo y... Mira, Lourdes, yo una vez decidí dejar de jugar, de fumar, de beber, de hacer el amor. ¿Durante cuánto tiempo? Fueron los 10 minutos más angustiosos de mi vida.
Entonces, ¿no tienes nada que ver con esa lotería? Tú siempre has visto en mi interés por los juegos de azar un vicio, cuando es pura sapiencia. Mira, Lourdes, yo me conozco todas las loterías del mundo habidas y por haber, y te aseguro que aquí no ha habido ninguna que se llame Lotería de la Suerte. Sí, en México, de 1919 a 1922. Una gran estafa, claro que llamándose así, Lotería de la Suerte. Demasiado prosaico. Debo estar perdiendo facultades, porque te creo. Que te juro que he sufrido una metamorfosis de las de verdad. Y fíjate bien el negocio que te voy a proponer. ¿Tú has oído hablar alguna vez del lápiz inteligente? ¿Del lápiz inteligente? No, es la primera vez. Pues es tan infalible que estoy pensando meterte en el negocio para compensarte de lo pasado a ti y a los chicos, claro. Ajá. Déjame adivinar. Tú pones la gestión y yo pongo el dinero. ¿Ves? Ya empezamos a entendernos. El lápiz inteligente. ¡Lourdes! Pero bueno, ni siquiera tienes curiosidad por saber en qué consiste. Nada, que la última vez casi acabamos en Carabanchel. Perdón, era una forma de hablar. Sí. Ya sabe. Eso espero. ¿Qué desea usted? Veo que ya no usa silla de ruedas. Lourdes, a mí, a tu propio marido, le ocultas tu enfermedad terminal. Pero, si yo nunca he usado silla de ruedas. No, nunca. Y la nota que ha traído su hijo, firmada por usted, diciendo que no podía ir al colegio a hablar conmigo porque había sido arrollada por un tren de mercancías. ¿Qué nota? ¿Qué hijo? ¿Qué tren? Guillermo. En efecto. Ya está otra vez ese gánster imitando mi firma. Le voy a quitar yo la inquietud artística. ¿Qué barbaridad ha cometido esta vez? Esta. Lotería de la Suerte. ¿Qué cría este? ¿Qué tiene que ver mi hijo con esta lotería? Soy su tutora. Y hemos descubierto que es el gerente y socio mayoritario de la empresa que ha sacado a la calle estos boletos. A 20 duros cada uno y con premios inexistentes. ¿Y cómo saben que no hay premio? Porque mi número ganó ayer. Claro, y hoy el del seguro. Por eso lo descubrimos. Un momento. Aquí figura tu número de teléfono. ¿No serás tú la socia mayoritaria, ¿eh? Mi marido. Ex. Mi ex marido siempre mete la pata. Tiene un gran sentido de la oportunidad. ¿Y a qué se debe que su teléfono... ¿Que mi teléfono figure en el boleto? Uh-huh. Pues porque Guillermo se lo sabe. Me quise poner en contacto con usted, pero Guillermo me trajo la nota del accidente, así que he venido yo. Su hijo ha tenido siempre un desarrollado instinto comercial. ¿Viene de familia? Desgraciadamente. Pero esta es una descarada estafa. Bueno, estafa. Estafilla, diría yo. Es su ópera prima. ¿Y cuántos boletos de estos ha vendido ese vampiro? Ha confesado que su empresa ha tenido un superávit de 5.000 pesetas. Pero este es un dato sin confirmar. Hemos hecho todo lo posible para encontrar los boletos y reintegrar a sus dueños los 20 duros. Pero aún circulan algunos boletos. No hace falta que me lo jure. Un momento. Los gastos corren por mi cuenta. Y por la mía. Yo hablaré con Guillermo de hombre a hombre. Es mi responsabilidad como padre y la asumo en su total y absoluta globalidad. Uy, globalidad, por Dios. Mire, no sabe cómo lo lamento. Pero puedo asegurarle que yo ignoraba totalmente lo que estaba haciendo. Ya sabe que Guiller es un niño tan imprevisible. Le prometo que no volverá a suceder. No pensarán echarle del colegio, ¿no? A un pelo estado. Pero Guillermo ha convencido a la junta directiva para aprovechar uno de sus proyectos y financiar el viaje de estudios. Oh, legalmente, no se piensen. Confío en que hablen muy seriamente con él.
Estafar a los 9 años es ser demasiado precoz. De casta le viene al galgo. Descuide, que yo voy a tener más que palabras con él. No, 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 nada de violencia física. Eso puede ser traumático. Yo me encargo del asunto. Muy bien. Adiós, buenas tardes. Adiós. Adiós. Ay, y pensar que era la primera vez en la vida que me había tocado algo. Qué vergüenza tan espantosa. Este crío va a terminar en la cárcel. O de banquero. Este muchacho está en una edad tan crítica. ¿Ahora te das cuenta? Tal vez no sea demasiado tarde. Voy al colegio. Hablar con él. Como un amigo. Como el padre experimentado que soy. Por favor, no le cuentes tus experiencias. ¿Y esto quién lo paga? Pues, de momento yo. Con lo del timo no me extraña. Menos el guasaniño. Bueno, está visto que todo llega en esta vida con un poco de fe y paciencia. Sí, hay que tener mucha calma. Ese es el lema del buen cristalero. Dale, tome. Bueno, señora, hasta el próximo tentado. Adiós, muy buenas. ¿Qué, chaval? ¿Hazte una cerveza? Si insiste, bien la hemos sudado. Sobre todo eso. La que no tardan, ¿eh? Ay, Dios mío. Lo que daría por ver por un agujerito a Adolfo ejerciendo de padre. Hola, mamá. Hola, Peli. Hola. Hoy ha venido papá a recogernos al colegio. Ya lo sé. ¿Y tu hermano? Está ahí fuera con papá. Le está poniendo los puntos sobre las íes. Pero ya le he echado yo la bronca también. Es que esta vez el enano se ha pasado con lo de la lotería. Y como solo entiende por las malas... ¿No le habrás zurrado? No, yo no. Pero en el colegio le querían linchar los de su clase. ¿Linchar? Solo le querían. Ha prometido pagar con letras. Con bocadillos, vamos. Ah. ¡Agur! ¡Agur! Ya está. Es muy duro para un padre la primera bronca que le echa a su hijo. Le he dicho cosas terribles, pero no quiero que pierda el tiempo en negocios baratos. Asunto resuelto. A este se le van a quitar las ganas y la vocación de saltador de caminos. Que te mucho morro, chaval. Agur. ¿Guillermo? ¿Podemos negociar el castigo si te doy todos los boletos? Ya has oído lo que te han dicho a costa de tu gracia. ¿Me prometes que no lo vas a volver a hacer? Te lo prometo. Desde ahora voy a ser bueno, mamá. De verdad. Bueno. Bien está lo que bien acaba. ¿Ves cómo no mentía cuando te dije que era un hombre nuevo? Y hablando de todo un poco. Ni un duro para tu lápiz inteligente. Billy, ¿te importa recoger todo y cerrar? No, no, claro, yo no. Bueno, ¿pero tú te crees que yo he montado el número del padre bueno para sacarte 4/4 de nada? Porque son 4/4 de nada. Ni por un momento, pero por si acaso. Anda, vámonos. Mira, Lourdes, el lápiz inteligente tiene tantas... Mamá se nos está ablandando, nano. En mis tiempos no me hubiera escapado tan fácil. Diga, sí, aquí es. ¿Cómo dice que si esto es qué? El bonobote. No, no, se ha confundido. Nada, hasta luego. El bonobote.